Largas filas se observaron este jueves en las oficinas de pasaportes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde los solicitantes se quejaron por la lentitud del servicio. Es un poco degradante lo que está pasando en esta dirección. Muchos ciudadanos que tienen derecho a un servicio de calidad y que todos estén tirados en el piso. Pienso que es una situación que no puede estar pasando. Así yo hago un llamado a que se mejoren los servicios, porque somos ciudadanos que pagamos impuestos. Y no es posible que haya que venir a las 4, a las 5 de la mañana, como aquí hay personas, a tirarse en el piso. Así que yo hago un llamado a que se mejoren los servicios, a que las personas tengan un mejor trato. Es lo único, apostamos a lo bien hecho. Así que esperamos que esto se solucione. Todavía estoy aquí haciendo fila. Vine ayer, nadie me dio orientación de que había que inscribirse. Y llegué a las 5:45 y cuando llegamos ya había muchísimas personas que ya estaban inscritas supuestamente desde el martes. Y las personas que llegamos hoy, pues, quedaron de último y aquí estamos. ¿Eso no es un personal de la Oriente, como día? No, ayer yo vine y no me dieron ningún tipo de orientación. A las 6 de la mañana. Todavía no la han atendido. Todavía aquí estoy tirada en el suelo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.